Primero, saludar en este jueves a todas las comadres de nuestra ciudad en su día, que disfruten, que pasen un excelente día. Pero bueno, parte de este carnaval que se viene es justamente esta campaña que está desarrollando el municipio de la capital, el Consejo Deliberante, relacionada con el Carnaval Seguro. Un carnaval seguro tanto en la cuestión de género, la posibilidad de brindar colaboración a aquellas mujeres que lo necesiten, sobre todo en este momento de festejos en el ámbito de nuestra ciudad, pero también pensando en lo que hace a la seguridad vial, a la seguridad del tránsito, la idea de inculcar que si vas a beber, que busquemos algún conductor designado para todas estas festividades y particularmente los que van a tomar las rutas jujeñas, que van a estar plagadas de gente, de vecinos, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Así que desde ya pedir particularmente esto y por supuesto que tengamos un excelente carnaval lleno de turistas, lleno de visitantes, que los jujeños disfrutemos y que no tengamos que lamentar ningún tipo de pérdida. Por supuesto que sí, hablaba de estos tres ítems tan importantes. ¿Qué nos puede especificar sobre el carnaval seguro? ¿Hay algún símbolo, hay algún ícono que van a llevar algunas instituciones? Sí, algunas instituciones van a tener un pequeño diablito de color morado, que justamente lo que buscan con este elemento, incluso hemos hecho una recorrida por algunos sectores, particularmente del barrio Gorriti, en el distrito Pachamama, que permiten saber a las mujeres que lo vean en este símbolo, que en ese lugar va a haber gente dispuesta a colaborar ante cualquier situación, ante cualquier problema que tengan en el caso de algún tipo de violencia sobre la mujer. Así que esta es la idea, poder convocar y sumar a todas las instituciones, a todos los locales comerciales y por supuesto a aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quieran colaborar con esta campaña, a poner este pequeño símbolo y de esa manera todos podrán saber que allí tienen un refugio, allí tienen un lugar donde de alguna manera contenerse y por supuesto en caso que sea necesario acudir ya a las autoridades correspondientes. En caso de que todavía no lo tengan, ¿cómo lo pueden solicitar para también estar adheridos? Acá en el Consejo Deliberante tenemos ya impresos los que son los póster correspondientes, con todas las indicaciones, pero si no llega a ser así, cualquier vecino podría poner este simbolito que ya tenemos diseñado a fin de poder colaborar en ese sentido. ¿Por qué es tan importante, ¿no?, que las personas se solidaricen con las mujeres en estas fiestas? Porque esto es parte de nuestra cultura, pero sin lugar a dudas la cultura jujeña que tiene estos resguardos sobre la Pachamama, sobre nuestros valores, no tiene relación con lo que es la violencia. Tanto la violencia entre hombres, que se puede dar quizás en una pelea, como la violencia hacia la mujer. Eso no es parte de nuestra cultura y debemos de alguna manera trabajar todos para erradicarla y para que podamos tener el mejor carnaval posible donde nos divirtamos, donde las pasemos muy bien, donde festejemos nuestra cultura, nuestra esencia, pero a la misma vez protejamos a todos los miembros de nuestra sociedad.